Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Fentanes lanza recadito a Tigres previo al Clausura 2023. El equipo de Santos Laguna ha cerrado su pretemporada con victoria por goleada ante los Mineros de Zacatecas de la Liga de Expansión MX de cara al debut en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX en contra de los Tigres de la UANL. El entrenador Eduardo Fentanes reconoció en entrevista para las redes sociales del club que hará un análisis de lo vivido en los partidos de preparación para afinar los detalles para el juego en contra de los felinos. Haremos un recuento en imágenes de lo bueno que hicimos y de lo que tenemos que seguir detallando. Será sobre todo un trabajo de mentalidad para enfrentar la jornada 1 como se debe. Siempre el debut tiene esa sensación de nervio, así es que habrá que trabajar bien, manteniendo la intensidad y la disputa interna para que los que jueguen nos representen muy bien, comentó. Además, el técnico mexicano aprovechó el espacio para mandar un mensaje a toda la afición del Santos Laguna previo a debutar en el torneo Clausura 2023 de la Liga MX en condición de local en contra de los Tigres. El Estadio Corona es la fortaleza de nuestro equipo. Así lo fue durante el torneo pasado. En el torneo regular nos hicimos fuertes en casa y para ello la presencia y apoyo de nuestra afición es fundamental, esperando que desde la jornada 1 se haga presente, buscando conectar. El compromiso refrendado de seguir mostrando esa sangre y ADN guerrero que la afición quiere ver, habló. Por otro lado, Santos Laguna buscaría el fichaje de Jamington Campas. La directiva del conjunto del Santos Laguna estaría en busca del fichaje de Jamington Leandro Campas, futbolista colombiano de 22 años que milita en el gremio de la segunda división de Brasil, para el Clausura 2023 de la Liga MX. De acuerdo a información de Keri News, el equipo lagunero buscará al 7 de gremio, quien es considerado uno de los mejores jugadores del equipo. Santos se va a traer a un colombiano de la segunda división de Brasil. Puro fichaje. Jamington Leandro Campas. Mediocampista colombiano de 22 años, quien participó con el gremio de Brasil en la segunda división la temporada pasada. Escribió la fuente. Campas en esta temporada jugó 39 partidos y anotó 4 goles, además de asistir en 3 ocasiones. Ha vestido las camisetas de Deportes Tolima y Gremio. Con el equipo de Brasil tiene contrato hasta 2025, por lo que en caso de que Santos busque su fichaje, que está evaluado en 3 millones, de acuerdo a Transfermarkt. Por último, Colo-Colo también lo tiene entre sus prioridades. Una de las principales tareas que Gustavo Quinteros le encomendó a la dirigencia de blanco y negro en este mercado de pases es encontrar un reemplazante para Gabriel Costa, que partió a Alianza Lima y liberó un cupo de extranjero. Sin embargo, el cacique no corre solo en su intención de hacerse con el habilidoso extremo colombiano de 22 años, puesto que el Santos Laguna se metió en carrera para ficharlo y adelantan que ya hizo una oferta. Así lo dio a conocer el periódico AM de México, quienes aseguran que los verdiblancos ya enviaron un ofrecimiento a las oficinas del cuadro gaucho, el cual consiste en un préstamo de un año con opción de compra. De esta forma, la dirigencia de blanco y negro deberá poner el pie del acelerador para conseguir el arribo de Jamington Campas, quien llena el paladar futbolístico de Gustavo Quintero, ya que puede desempeñarse como extremo y media punta. Sus números en el 2022. En la presente temporada, Jamington Campas disputó un total de 39 partidos con la camiseta de Gremio, en los cuales se matriculó con 4 anotaciones y brindó 3 asistencias. ¿Les gusta esta opción, guerreros?